Hola, bienvenidos amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette. ¿Cómo han estado amigos? Para el día de hoy les traigo un nuevo video. Vamos a estar hablando sobre más de 20 variedades de joya. Quiero mostrarte algunas de las que tengo en la colección y también las floraciones que están teniendo dos de ellas. Está floreciendo la joya Obata y la joya Kerry. Así que espero que me acompañes en este video. Si eres nuevo visitando este canal, te dejo la invitación a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que subo un nuevo video. Bueno, pues amigos, vamos a empezar. Pues aquí de este lado están ubicadas las joyas. Aquí está la gran mayoría. Una que otra es que tengo por otros lados, pero he tratado de ponerlas aquí todas ahora en el invernadero porque saben que pues estamos en verano y a las joyas, amigos, sí les gusta el calor, les gusta estar en los lugares bien calientitos. Y así es como ellas van a estar como más activas, creciendo más rápido. Eso es lo que les gusta a estas plantitas. Mi recomendación para que siempre estén bonitas tus plantas es que trates de darles mucha luz. Si puedes darles algo de sol filtrado, créeme que les va bastante bien, crecen más rápido. Y también cuando les damos un poco más de sol, ¿qué es lo que pasa? Que rápido van a empezar a florecer. Si tienes una de tus joyas y no quiere florecer, es debido a eso, a que le está faltando luz. O también puede ser que le está faltando pues nutrientes. Y pues voy a tratar de dejarte los nombres de las que no sepa y de las que no tengo. Pues ahí sí te los debo porque no los conozco todos, mis amigos. Bueno, voy a iniciar con esta, que es la joya Chelsea. Miren cómo ha crecido de hermosa. Y ya tenemos más por aquí. Pues a las joyas el riego que les doy es cada 4 o 5 días, dependiendo. Siempre las riego cada que la tierra pues ya está seca. Y amigos, las joyas son de esas plantas que tienen las hojas bien duras, bien carnosas. De ahí el nombre de joya carnosa, que tienen las hojas súper firmes. Pues continuamos con esta otra. Esta, cuando les hice el video de la colección de joyas, estaba pequeñita, parece que sí ya la tenía en ese tiempo. Vean cuánto ha crecido. Esta es una joya compacta, joya indurrup, le llaman a esta, variegada. Esta es la variegada. Bueno, pues esta que tengo aquí es una joya Kerry, supuestamente es la Splash, así me la vendieron, pero no le miro nada de Splash en sus hojitas, la veo verde completamente. Miren cuánto ha crecido. Creo que esta también se las mostré en un video cuando recién la había conseguido, que solo venían como unos 4 corazones. Pues está activa, creciendo bastante. Primero ellas te van a tirar la guía y después empiezan a salir las hojitas. Estas plantas, amigos, son plantas epífitas que pueden vivir pues ellas en su ambiente natural. Crecen pues agarradas de los arbolitos, por eso es que tienen todas estas raíces aéreas, porque ahí es donde ellas se agarran. Esta está sacando su salvia porque la despegué de donde estaba, que desde cuando estoy que lo quería hacer, porque la necesito cambiar de maceta. Es lo que les digo, que yo las pongo primero en macetas pequeñas. Una vez que veo que están creciendo, significa que han llenado la maceta ya bien de raíces y llega el momento pues de hacerles el trasplante. Esta ya lo necesita. Aunque si la quisiera dejar en esta maceta, todavía puede vivir bien porque pues está creciendo bien. Las hojas están sanas, significa que la plantita está bien. Bueno, aquí de este lado tengo otra joya. Esta sí, no sé el nombre. Esta es una de las joyas que crecen súper rápido, amigos, y es una de las joyas que me ha regalado mucha floración. Ha estado floreciendo constantemente, pero no sé si fue debido a las flores que se estresó o porque yo le estuve cortando muchos esquejes, le estuve cortando pues para vender, para regalar, que era lo que yo hacía siempre con esta planta, como crecía rápido. Y saben que se resintió bastante, solamente empezó a ponerse amarilla. Y cuando veas que tu joya se está poniendo amarilla, alerta, ahí está pasando algo. Y con ella pues no lo sé, estaba bien de agua, la estaba regando igual que las otras, tenía abono, estaba bien. Entonces lo que hice fue que saqué esa parte de esa guía que estaba desde la raíz, se estaba poniendo amarilla y era justo la guía que estaba floreciendo constantemente. Y voy a mostrarles. Si
se murió, gran parte de ella se murió, pero pude rescatar todo esto, lo que yo hice. Y te recomiendo que hagas cuando le pase eso a tu joya, que se empieza a poner amarilla, lo que debes de hacer es sacarla de la tierra, lavar bien las raíces, dejarlas en agua. A esta la tuve en agua por un mes. Después de un mes, corté lo que viví, que de plano ya no vivía, y lo demás pues ya lo puse aquí en esta maceta. Y como puedes ver, hasta se mira pues mucho más sana que la planta de donde la saqué. Ve las hojas, el tamaño de las hojas que tiene esta, a comparación de esta, que era la que les digo que se estaba muriendo. Ya se está recuperando la pobrecita, pero esta va muy bien. Entonces esa es una manera en la que tú puedes rescatar tu joya. Bueno, pues aquí tengo otra de las joyas que conseguí recientemente. Esta es una variedad de joya Kerry, pero esta es la que tiene la hoja del corazón pues mucho más grande. Ya les voy a mostrar la de corazón pequeño. Bueno, pues ahora sí, la Kerry, la joya Kerry de hoja pequeña. ¿Ve la diferencia de las hojitas? Y de este lado, voy a acercar más la cámara para que vean la hermosa floración que me está regalando. Bueno, de hecho, esta ya está terminando. Ya casi se le están cayendo las florecitas, porque así pasa, que florece y se le empiezan a caer las florecitas. Esta ya se está secando, esta también. Pero ya tiene rato que esta joya está floreciendo, ¿eh? Y aquí de ese lado terminó de florecer. Miren eso que se ve ahí, es una flor. Y amigos, a las joyas no debemos cortarles las flores, porque ahí vuelven a florecer otra vez. Aquí ya tiene formada otra florecita que va a abrir. Son bien delicadas sus florecitas. Y les digo, dato curioso de esta joya Kerry, que sus flores huelen a chocolate. De verdad que sí, huelen delicioso. Miren la hojota que ha tirado aquí de este lado. Y como les digo, primero tiran la guía y después se llenan de hojas. Bueno, y de este lado está la joya Kerry variegada. Esta hace tiempo también ya iba a empezar a florecer, pero yo le estuve cortando para sacar propagaciones y ya no floreció. Las hojotas que tiene. Y quiero mostrarte, de este lado son las propagaciones que tengo. Mira, aquí está una, aquí está la otra, aquí está otra que me ha dado esa mata de joya Kerry. Para esas personas que luego me dicen que la joya Kerry no crece, le digo, sí crecen, solo que tiene que estar la mata como ya bien establecida. Una vez de eso ya podemos cortar y entonces pues crece rápido. Y siempre pues en verano, en verano es cuando ellas están mucho más activas. Bueno, pues aquí de este lado está la joya Pubicalix. Esta es una de las joyas que me súper encantan, amigos, por el color de estas hojitas. Saben que hasta se ponen rosadas también hay un tiempo. Pero esta a mí no me ha florecido, verán. Ya tiene tiempo que la tengo y no, nada que florece. Pensé que este año lo iba a hacer. Y solamente crece y crece y no deja de crecer. Y yo ya quiero ver flores. Es una de las joyas que son de súper rápido crecimiento. La joya Pubicalix Splash. Bueno, y de este lado tengo la otra variedad de la joya de la Indurrup. Joya compacta. Vean qué preciosa está la joya Indurrup. Y de este lado ya tengo una propagación de esta plantita. Solamente hago el corte y lo planto. Y amigos, las joyas la puedes hacer enraizar en agua si quieres, pero lo puedes poner directamente a la tierra y ellos rápido enraizan. Ahora continuamos con la joya Obata Splash. Y esta es una de las que está floreciendo. A ver. Mira qué hermosa.
Esta sí no sé si tiene aroma, no la he olido, no me he acercado a olerla porque está lejos. A ver, aquí de este lado está la otra florecita que me está regalando. Estaba esperando que abrieran sus florecitas para mostrarles. Y pues como pueden ver, ellas están recibiendo bastante sol filtrado. Por la malla sombra están bien protegidas, pero a pesar de eso, pues sí reciben bastantito sol. Siento que lucen más bonitas así enredadas aquí en estas, en estos soportes. Cuando trasplanté estas joyas, amigos, yo les hice video. Para quienes no lo hayan visto, se los voy a estar dejando aquí en la I de la información. Y ahí van a poder ver la tierra que estoy usando para estas hermosas plantitas. Y por aquí de este lado veo que trae otra florecita, miren. Me encantan las joyas. Bueno, y de este lado tengo la joya lisa, variegada. Que saben que esta joya lisa, como que la veo que está entrando en reversa, se está poniendo verde. Está perdiendo la variegación. Ya le corté bastante verde, porque quiero que siga permaneciendo pues así, variegada. Y pues de este lado aquí atrás está la joya australis. Esta es una de las joyas que crecen súper rápido, tampoco no ha florecido. Lo que debo de hacer ya es sacarla de esta maceta y ponerla en un soporte bastante grande para que crezca todo lo que quiera, porque esa joya sí crece bastante rápido. Pues aquí de este lado más propagaciones. De este lado tengo otra variedad de joya que supuestamente me la vendieron como una joya diferente. Pero yo digo que es la Crimson Princess. Pues quién sabe. Aquí de este lado tengo la joya pachiclada. Crece rápido también la joya pachiclada. Y de este lado tengo otra variedad de joya. Esta también crece rápido. No sé por qué la venden tan cara. Si veo que sí crece rápido. Está muy bonita, miren. El diseño de las hojas que tiene. Aquí de este lado tengo otra de la joya Kerry. Pero esta, la diferencia es variegada. La diferencia con la otra, que esta es variegada del centro y verde de las orillas. Y como pueden ver, la otra es verde del centro y variegada de las orillas. Esa es toda la diferencia. Aquí está esta, que es la joya Cricket, se llama esta. Miren qué linda está esta. Me encanta el verdecito de sus hojas, como verde tierno, así bien lindo. Y aquí la joya Macrophylia. Esta también es variegada, bien bonita. Ya necesita su soporte. Aquí de este lado está otra variedad de joya. Voy a ver si tengo su nombre para ponérselos. Esta también es otra variedad. Se parecen, pero un poquito diferentes. Esta es otra también. Aquí de este lado está la joya Quintiana. Preciosa, variegada la joya Quintiana. Y esta que está aquí es la joya Crimson Princess. También la traje para acá, para el invernadero, porque pues quiero que florezca. Allá donde estaba le daba mucha luz y un poco de sol de la tarde. Pero creo que aquí dentro del invernadero va a florecer más rápido. Esta ya ha florecido en los años anteriores, pero este año no quiere florecer. Así que vamos a ver si lo hace o no. Aquí de este lado tengo esta otra joya, amigos. Que saben que florece bien bonita. Da unas florecitas púrpuras.
Cuando me fui de viaje estaba llena de botones que se iba a poner bien bonita para florecer. Cuando vine ya casi estaba terminando su floración, pero se puso tan fea, miren. Esto es debido a que, ¿saben que encontré un nido de pájaros aquí arriba de ella? Está viva de puro milagro. ¿Saben que los pájaros rascan en las plantas para poder ellos hacer su nido, pues? Bueno, y ya por último, esta gigantona que es la joya Crimson Queen. Vean. Hojas nuevas. Estas joyas tan solo por las hojas me enamoran a mí. Vean qué hermoso color tienen. Esta sí ya floreció, amigos, pero esta sí no grabé sus florecitas. Se le cayeron muy rápido, no sé por qué. Floreció y rápido las perdió las florecitas. Esta recibe sol de la tarde. Son un montón, amigos, un montón de joyas las que tengo. Y todavía las que me faltan porque quiero más. Con las joyas no puede uno detenerse porque ves una y está bonita y quieres otra. Bueno, yo creo que con todas las plantas. Estas son algunas de las que tengo en la colección. Y como les digo, amigos, son plantitas muy fáciles de propagar. Vamos a propagar, siempre les recuerdo, para que podamos vender o intercambiar, ya sea cualquiera de las dos cosas, y nos podamos ayudar con nuestras plantas para que así podamos, pues, comprar más. Bueno, yo creo que hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Sobre más información de estas plantitas, yo ya les he compartido a otros videos donde les hablo de los riegos, donde les hablo de cómo las fertilizo, qué hacer para que florezcan y todas esas cosas. Nos vemos entonces en el próximo video. Como siempre, les deseo un feliz, hermoso y bendecido día. Adiós, mis amigos.